a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy María Alice y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en el video de hoy les voy a dar dos ideas de presentes que pueden dar para Pascua a los niños. Así que sin más que decir, vamos a comenzar de una vez con la primera idea. Y para esta vamos a ubicar un papel craft o papel de color de su preferencia. En mi caso escogí este amarillo pastel. Sobre él vamos a dibujar la silueta de un conejo. El tamaño será dependiendo de qué tan grande ustedes quieran o de lo que vayan a regalar o de la cantidad de dulces que vayan a regalar. Esta silueta la tenemos que hacer dos veces, así que yo doblé aprovechando el espacio y la recorté. Así que sobre una de ellas colocamos los dulces y tapamos sellando el borde. Otra manera es primero sellar todo el borde y dejar un pequeño espacio para colocar luego los dulces y luego poder colocarle pegamento para terminarla de sellar. Para decorar podemos hacer líneas por toda la silueta. Pegarle algunas florecitas en sus orejas. Y también hacerle la carita al conejo. Y listo, así nos queda nuestra primera idea. La segunda idea también es súper fácil. Para esta vamos a necesitar una cartulina naranja en la que haremos un cono de esta manera. Luego con papel seda o papel verde vamos a cortar tiras de esta manera para asemejar el tallo de la zanahoria. Esto lo pegamos a la parte de adentro del cono. Y luego agregamos papelillo, en este caso yo escogí uno color naranja. Para por último poder colocar los dulces. Esto lo podemos entregar sellando el borde o dejándolo así como un cotillón. Y listo, espero que les haya gustado estas dos sencillas y rápidas ideas. Si les gustó, no olviden darle like y compartir este video. Recuerden que si quieren seguir viendo videos como este, pueden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que sí estén al tanto de los nuevos videos que estaré subiendo. Si hacen una de estas dos manualidades, no olviden tomarle una foto y enviarla a mi Instagram en @marielispisoyoutube. Por lo pronto yo debo despedirme por el video de hoy. Espero que ustedes estén súper bien. Que Diosito me los bendiga muchísimo. Yo soy María Alice y tú y yo nos veremos en un próximo video. ¡Chao!